El nombrado Héctor Miguel Reyes denunció este martes que dueño de terrenos invadidos en la comunidad Las Guasmas llegó a la calle 14 del sector Villaverde y realizó disparos sin ningún motivo. A Víctor Grullón, porque Víctor Grullón ahora cree que esto aquí es un campo de tiro. Aquí en la invasión de tierra, ninguno de los invasores de tierra pasa por los de él ni por los míos. Entonces está bajando aquí abajo a tirar tiro como si esto fuera un este. Es lo que es un cowboy, un vaquero en inglés, que dice eso. Y es lo que es un deportado, igual que yo también. Y a él nadie tiene miedo aquí, porque ahora los líderes que tiene ahí, lo que hace es que se ríen de los chistes que él hace. Porque él tira tiro para acá y los lince porque se ríen, porque él le da a los lince dinero, también le da de a 1.500 pesos a ellos mismos. Ellos dicen allí mismo que estaban metiendo los tigres ahí en la tierra. Y ningún tigre pasa por los dedos por ahí, ni tampoco por aquí, para que vengan a tirar tiro aquí abajo. Anoche eran las 5:30 de la madrugada y se me está tirando un campo de tiro aquí. Los niños aquí, ninguno pueden dormir, aquí no hay niños porque están todos traumatizados, no está ninguno aquí, ¿por qué? Porque están todos para allá abajo. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.